El derecho a la dignidad humana es llamado el núcleo esencial de los derechos fundamentales, aquel sin el cual los demás derechos dejarían de ser lo que son. Cuando se ataca la dignidad humana, se desnaturaliza el derecho. Llámese el derecho a la vida, llámese el derecho a la libertad de expresión, llámese el derecho a la educación o a los derechos sociales. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz, en su defensa de los derechos humanos y su preocupación por una educación para la paz, realizó el pasado 26 de junio de 2014 el foro Dignidad Humana y Presunción de Inocencia en el Cantón Norte del Ejército de Colombia. En esta sede militar conocida como el Núcleo Estratégico de la Seguridad del Estado Colombiano, la Escuela de Artillería, la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario fueron los anfitriones del evento ante un público de más de 400 personas conformado por estudiantes de las escuelas militares, voluntarios, activistas y representantes de diferentes países de América Latina. Se profundizó en los derechos fundamentales del hombre y la dignidad humana como su esencia, siendo esta la que guía el desarrollo de las leyes y considerada como un principio fundante del Estado Social de Derecho. Para mí, como director de la Escuela de Derechos Humanos del Ejército, es un verdadero placer dar inicio a este foro en derechos humanos. La Escuela de Derechos Humanos, desde su creación hace 5 años, ha estado trabajando en la promoción y divulgación y respeto de los derechos humanos. Hoy en día es una institución reconocida a nivel internacional y a nivel interno por el trabajo que hacen nuestros hombres día a día a lo largo y ancho del territorio nacional, siempre promocionando, respetando, divulgando los derechos humanos. ¿Qué más que el soldado que quiere la paz? Como embajador mundial de la paz, destaco la necesidad de que en el ámbito internacional se declare y se precise el concepto de dignidad humana para evitar su relativización y hasta su negación con conductas genocidas y constitutivos de graves atentados contra los derechos humanos, conductas que desconocen que cada persona como individuo está dotado de ciertas características que la hacen única e irrepetible, digna de respeto y de toda consideración. Por su parte, el magistrado Sanabria, en su conferencia Los Derechos Fundamentales y el Papel de la Justicia, enmarcó el significado de la dignidad humana desde el desarrollo histórico, político, cultural y económico del ser humano, y cómo ésta ha evolucionado y se ha consolidado hoy en muchas constituciones del mundo. La dignidad humana no es en sí mismo una regla, es un principio, es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del sistema de derechos y garantías contemplados en la Constitución colombiana. Significa esto que la Constitución, sus normas, sus modificaciones, las leyes, sus reglas, sus modificaciones deben estar desarrolladas bajo el principio fundante de la dignidad humana. Los derechos humanos son imprescriptibles e irreversibles. Como la humanidad es cambiante, las necesidades también, por ello, a través del tiempo vamos conquistando nuevos derechos que, una vez alcanzamos, forman parte del patrimonio de la dignidad humana. Una vez reconocidos formalmente los derechos humanos, su vigencia no caduca, es decir, nunca vence. Están con nosotros hasta que tengamos, pues, la vida. Aún superadas las situaciones coyunturales que llevaron a ser reivindicados. El procurador Montoya explicó el concepto de presunción de inocencia y su alcance, y cómo esta implica que todo ser humano, por ser digno, merece ser tratado como inocente desde el comienzo de cualquier indagación hasta cuando termine su sentencia en firme, es decir, ejecutoriada. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia constitucional? La jurisprudencia constitucional tiene señalado en la sentencia C-121 de 2012 que la presunción de inocencia es un principio no solo constitucional doméstico, sino también de derecho internacional. Y se presume toda persona inocente porque la tengo como digna. Si yo no lo presumo inocente, estoy atentando contra su dignidad.
Los comandantes de las escuelas presentes dieron cierre a este foro con un sentido homenaje, entregando sus escudos en armas al pacifista y embajador mundial de la paz, Dr. William Soto Santiago, por su reconocida labor en toda Latinoamérica. Solo me queda, en nombre de quien represento, que es la Escuela de Artillería General Carlos Julio Gil Colorado, presentarle al Dr. William Soto Santiago un reconocimiento por su participación y como personaje principal en el Foro de Dignidad Humana y Presunción de Inocencia, doctor. Para nosotros es un honor entregar el escudo de armas de la Escuela de Artillería y acompañarlo con un fuerte aplauso. Quiero también, en nombre de todos los hombres y mujeres que integramos la Escuela de Derechos Humanos, el Ejército Nacional, también hacerle un reconocimiento con nuestro escudo de la escuela para que lo tenga en un lugar muy especial. Muchas gracias.